¿Cómo ¿Qué? estás? Bien, bien. Bueno, bienvenido, bienvenido a mi canal, el canal del Arte del Vino. Es un honor tenerte con nosotros acá en Mendoza, en Argentina. Mucha gente te está viendo en este momento. Así que Saludos. voy a hacer una pequeña introducción para empezar con la primera pregunta. Así que, bueno, Ruiz Arso es uno de los bajistas más grandes de la historia del rock. Él ha tocado con Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Yngwie Malmsteen, entre muchísimas otras bandas. Así que es un honor tenerlo acá. Y bueno, quería hacerte la primera pregunta. Hablemos de tus inicios, de tu carrera. ¿Cómo llega la música y el bajo a tu vida y por qué elegiste este instrumento? Es una pregunta, digamos, por ejemplo, creo que para mí ahora, después de todos estos años que yo he estado tocando, para mí creo que fue el destino mío. Cosa inevitable. A veces uno en la vida quiere cambiar cosas y que suceden otras cosas en vez del destino que uno tiene. Y para mí, hoy en día, yo creo que esto fue parte del destino mío, ser músico de rock. Aunque mi primera influencia musical, yo haber nacido en Cuba en 1950, digamos, antes que el rock existiera. Entonces, la música que yo escuchaba en Cuba era música, por ejemplo, no tenía categoría excepto que era música. ¿Entiende? Cuando yo era niño, yo no pensaba, bueno, esto es salsa o es rumbo, rumba o es un mambo o lo que sea. No, era música. Y la mayoría de la música que yo escuchaba era música, por ejemplo, con orquesta y un cantante, digamos, Celia Cruz, Benny Moré, Rolando La Serie, cualquiera de esos cantantes de música afrocubana. Y también teníamos de María Félix a Pedro Vargas, Pedro Infante, diferentes géneros, pero para mí era todo música, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, la diferencia entre una ranchera y un tango y una. No creo que el género de salsa existía. La música existía, pero no tenía una etiqueta, digamos, label, un género. Entonces, para mí, todo era música, yo estaba absorbiendo todo. Porque para mí era una cosa que todavía lo es fascinante escuchar la música. Yo como músico de que ya llevo ya tocando desde los tocando bajo desde los 60s. En 67, 66, 67 yo empecé a tocar mi instrumento, cambié de guitarra a tocar el bajo. Pero digamos, no tenía una educación muy grande en la guitarra. De verdad, para mí no fue que dejé de tocar guitarra, era que yo todavía no sabía cómo tocar la guitarra. Y para poder entrar en un grupo local, había muchos guitarristas, pero no habían bajistas. Entonces me dijeron, si quieres entrar en el grupo, tienes que tocar el bajo. Y estoy diciendo, hablando de un nivel de verdad bajo. Por ejemplo, no había instrumentos. Yo empecé a tocar el bajo en una guitarra acústica. Le quité las dos primeras cuerdas y me quedé con las cuerdas de la guitarra, que es la E, A, D, G. Y ahí traté de empezar a entender la función de un bajista en lo que es la música rock. Que para mí, con todos los años que yo estuve tocando, para mí era muy natural tocar con un swing, con un tumbao, porque para mí eso fue toda la música que yo escuchaba, tenía swing, pero el rock es muy metronómico, es muy, ¿entiende? Y yo no tocaba así, yo tocaba entre el beat.
adelante o atrás, un tumbao. Es como la música afrocubana es así. Pero no era solamente yo, que yo cuando vivía en Miami, todos los chicos tocaban así. No tocábamos, como digamos, el estilo de rock de, digamos, de Beatles o antes de los Beatles, la influencia de ellos, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, que tocaban can, 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 can. ¿Entiendes? O en el beat, tocando con ese ritmo. Así que yo, hasta cuando yo tocaba con Ozzy, yo tocaba con ese mismo estilo, sin ser tradicional británico, the British Invasion, de la invasión británica. Entonces, ha sido toda una jornada, una evolución que yo todavía me pierdo en la música. Pareciste, me pierdo, es que ya yo ni le presto atención, que si estoy tocando en el beat o no. Para mí, tocar música es una emoción, emoción, es muy emotiva. Y depende cómo yo me sienta en ese momento, yo toco así. Excelente, excelente. ¿Y qué influencia tuvo con respecto al rock, la música rock, Frankie Vanalli en tu vida? Ah, sí, tuvo una gran influencia porque antes de yo conocerlo a él, lo conocí en Folores del, que es al norte de la ciudad de Miami. Y en Miami los grupos eran la mayoría latinos, músicos latinos, muchos músicos latinos tocando rock and roll en los 60s. Y Frankie vivía en Folores del, que Folores del era más anglo. Y él tenía mucha influencia de rock británico, bateristas como John Bonham. John Bonham era ¿cómo se dice? Su inspiración principal Exacto. para tocar. Entonces yo, y antes de yo tocar con Frankie, no sabía de la del Del, que existía una sección rítmica, rhythm section. No conocía ese concepto. Y él fue el que me lo enseñó y me demostró. Escuché, él tenía una colección de discos viniles grandísima, porque él trabajaba en una disquera, un lugar Bien. donde vendían discos. Entonces él coleccionaba todos esos discos que muchos músicos que yo conocía ni sabían que existían esos Sí. grupos progresivos que venían de Europa. Y ya fue que me enseñó toda esa clase de música, fusión, fusion, digamos, Miles Davis con Bitches Brew, todo ese, que en los 60 y 70. Había una evolución que muchos músicos de jazz, como John McLaughlin, estaba empezando a tocar rock, pero era un rock progresivo. Y eso para mí, eso fue lo más interesante de la música, porque se me parecía mucho a lo que yo había escuchado cuando yo era niño en Cuba, porque en los 50s, Dizzy Gillespie empezó a hacer una influencia muy grande con el jazz latino, Latin jazz. Y muchos de los grupos que yo escuchaba, que mis padres, mi mamá y mi papá me llevaban a funciones, que habían orquestas que tocaban en vivo. Y muchos de la música que yo tocaba tenía jazz influencia. Sí. Pero como te digo, yo era niño, yo solamente escuchaba y no categorizaba, no le ponía la música en ciertas categorías, Sí. porque no sabía, para mí todo era música. Exacto. Excelente. La siguiente pregunta que quería hacerte es que quería saber un poco de la gira actual con Quiet Riot. ¿Qué tipo de bajos estás usando y cuál es tu amp setup para cada show? Y también, ¿qué tal es trabajar junto a bandas como... Sí, he encontrado una cosa, un setup que es muy conveniente porque nosotros volamos a todos los
todo, las giras que nosotros lo hacemos, no las hacemos en tour bus, ¿cómo se dice un tour bus Sí, en español? un colectivo de giras. ¿Un colectivo de gira? Ok. No, hoy en día la mayoría de los grupos como nosotros, de los 80s, viajamos, nos vamos de, por ejemplo, jueves y regresamos el domingo. Así que tocamos 3 días, a veces tocamos más, pero lo que queremos hacer es pasarnos tiempo con nuestra familia, porque yo hice las giras en colectivas por muchos años. Lo hice con Ozzy, lo hice con Quiet Riot, lo hice con Whitesnake, lo hice con Dio, y se toma mucho tiempo fuera del hogar de uno, fuera de estar en contacto con su familia. Y ya para mí, ya yo llevo haciendo esto ya va 43 años, desde que empecé con Ozzy Osbourne en el 81, 1981. Así que para mí yo prefiero balancear mi vida, Sí. estar entre semana en mi casa, con mi familia, y los fines de semana me voy de gira. Bien, bien, perfecto. Entonces, tu pregunta es lo que yo estoy usando. Entonces yo llevo una maletica muy pequeña, aparte del bajo mío, que es un bajo marca Spector, y en este momento estoy haciendo o usando de nuevo pickups, como dicen en castellano, Pa las pickups. pa pa pastillas, las pastillas. Las pastillas, las pastillas de la marca Bartolini, que yo las usaba en los 80. Okay. Eso fue lo que yo tenía en el bajo mío, Washburn. Bartolini, si lo tenía en los Arias, y yo tocaba con Whitesnake. Entonces, encontré el sonido que yo estaba, que tenía en mi cabeza, que quería acoplar con esta nueva formación de Quiet Riot. Entonces, eso es lo que estoy usando. Y aparte de eso, uso también un pedal de la compañía Tech 21, Tech 21, que es el Dog Panic pedal, que para mí es el pedal más completo que yo he usado, porque tiene un compresor buenísimo incluido en el pedal, y tiene el Gain Structure, y tiene el EQ. Es todo. El sonido mío viene de ese pedal, la combinación también con las pastillas Bartolini y el bajo Spector Coda. Buenísimo, me encanta. El coda ese que tú tienes es un polka dot, right? Un polka dot. Tiene el diseño de. Sí, lo tengo guardado. Es decir, el polka dot. Y también las cuerdas, DR, Okay. compañía DR, yo soy el Pure Blues, DR, que me encanta, es las cuerdas favoritas mías, porque me recuerda, suenan como una voz, me recuerda, por ejemplo, si Paul Rogers fuera un bajo, Sí. es el sonido que la Pure Blues me da, porque mira, las cuerdas son como las cuerdas vocales que tenemos para hablar. Las cuerdas de la guitarra y el bajo, para mí es lo mismo. Son cuerdas vocales Okay. que te permiten que te pueda hacer la vibración, las frecuencias que vienen de las cuerdas. Y para mí el Pure Blues es son las cuerdas perfectas para el sonido de bajo que yo escucho en mi cabeza. Ok, excelente. Tengo otra pregunta para hacerte, que es, quería hablar un poco de Ozzy Osbourne y acá me pregunta una persona que está conectada que se llama Noelia Rodríguez. Noelia Rodríguez pregunta, y más o menos lo que yo estoy por preguntar también. ¿Cómo fue tu paso por la banda de Ozzy Osbourne y qué recuerdos tienes de esas épocas? ¿Y cómo fue tu relación con Randy Rhoads? Para Ozzy y Randy Rhoads, que fue el que me recomendó para tocar con Ozzy, para mí fue la primera vez que yo toqué
en un nivel con un grupo de gira y grabación mundial, porque antes de eso yo no tenía ninguna historia. Yo era solamente un músico local que estaba tocando en Los Ángeles con el grupo. El grupo más grande hasta ese momento había sido Quiet Riot, la versión con Randy Rhoads de Quiet Riot. Y cuando yo empecé a tocar con Ozzy, yo estaba tocando también con dos grupos. Uno se llamaba Ángel y el otro fue Dubrow, que fue el grupo que Kevin puso, formó cuando Randy empezó a tocar con Ozzy. El grupo Quiet Riot ya no existía. Lo que existía fue el grupo Dubrow, que es el apellido de Kevin. Para honestamente darte una respuesta, yo escribí un libro que se llama Off the Rails. Es la única manera que yo pude explicar todas mis experiencias y mis sentimientos y el agradecimiento que yo le tengo a Randy Rhoads y a Ozzy y a Sharon por la ayuda que me han hecho en mi carrera musical y todo lo que yo aprendí por ellos y de ellos. Excelente. Sí. Justamente acá me preguntaba otra persona que se llama Morgana, que bueno, me preguntaba sobre el libro, sobre tu libro Off the Rails. Bueno, así que ya es como que acabas de responderle también esa pregunta. Este año están celebrando 40 años del lanzamiento de Mental Health. ¿Qué significa esto para ti y para los demás integrantes de Quiet Riot? Bueno, tú sabes que yo regresé al grupo el año pasado, oficialmente, a la petición de Frankie Beverly, que cuando él estaba ya en los últimos días de su vida, me pidió que yo regresara al grupo. Y una amistad y que nosotros teníamos de 50 años, no, nos conocimos en 1972, en mi cumpleaños, noviembre 18, afuera de mi familia, el amigo más viejo y más con más experiencia que tuvimos juntos en nuestras carreras. Y para mí, el poder llegar de nuevo a Quiet Riot y poder celebrar la historia del grupo, lo que llegamos a poder. Imagínate, un disco número uno, el primer disco de debut Sí. de metal que llegó a número uno en el chart de Billboard. Una cosa muy grande. Y una cosa que para mí es uno de los acontecimientos más grandes en mi carrera. Y poder celebrar eso con Quiet Riot, y la memoria de Frankie, Kevin y Randy todas las noches en el escenario es para mí una bendición poder hacer eso. Eso es lo que significa para mí, es una bendición. Qué bueno, me encanta. Muchas gracias por compartirnos todas estas historias de experiencia que has tenido. Quería preguntarte, yo he escuchado en otras entrevistas que Ronnie James Dio fue un gran mentor en tu vida. ¿Qué significó para ti tanto en lo musical y en lo espiritual? Yo he tenido unos cuantos mentores en mi vida. Frankie fue el primero, después Randy Rhoads, y el último ha sido porque quién sabe qué va a ser el próximo en mi vida. El último fue Ronnie James Dio. Porque Ronnie es auténtico, es auténtico. Solamente ha habido un solo Ronnie James Dio.
Y él me hizo un cuento a mí cuando él estaba escribiendo un libro que no lo pudo terminar, pero su esposa Wendy terminó el libro y está disponible para cualquiera que lo quiera leer, escrito por él. Y lo hizo a mano, Okay. con la pluma. Yo cuando escribí Off the Rails lo hice pasé por dos laptops Okay. y tres diferentes grupos, porque se me tomó como un año y medio en hacerlo. Y Ronnie, él me dijo la historia, porque él antes de ser bajista y frontman, cantante, él tocaba trompeta. Sí. Él fue entrenado en tocar trompeta clásica, como una orquesta, en una sinfónica, digamos. Y entonces él estaba empezando él tocaba trompeta y tenía su grupo también, cantaba. Estamos hablando de los 60s, como cuando la invasión británica, 64, 65. Y él iba en gira se llamaba Dick Clark Caravan, la caravana de Dick Clark, que era un DJ muy famoso, que también tenía su programa de televisión. Pero lo que hacía Dick Clark llevaba en gira a los artistas que tenían canciones populares en el radio. Entonces, cada artista cantaba tres canciones, pero en la misma banda. Y en la banda esa estaba Ronnie James Dio. Y ellos estaban tocando en una función que los Rolling Stones eran el grupo principal. Sí. Entonces, cuando se están cambiando para salir del escenario, Ronnie estaba vestido con su traje y una corbata y su pelo peinado para atrás, así como Elvis. Y Brian Jones, imagínate, venía ya con peinado que tenían de Rolling Stones y la ropa de los Rolling Stones, muy hippie, muy, 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 muy popular en esos años. Y Brian Jones mira a Ronnie y le apunta así a la cara y le dice en inglés: "Debes you must be joking", que quiere decir, debes de estar Bromeando. joking, es un chiste, eres un chiste, estás de broma, Sí. porque porque estaba pareciendo así tan, tan antiguo, ¿entiendes? Sí. Y Ronnie dice que ese fue el momento en su vida cuando todo cambió. Ahí se dio de cuenta que debe de modernizar su apariencia, el estilo de la música que estaba tocando, todo. Es como ahí dice, me dijo que fue donde nació Dio, Ronnie James Dio, en ese mismo momento. Wow, tremendo, tremendo. La siguiente pregunta, en 1987 te integras a la banda Whitesnake. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con David Coverdale y los demás integrantes? Pasé unos años muy divertidos y con tremendos amigos. Whitesnake fue el grupo que fue de gira con Quiet Riot en 1984. No sé, creo que se dice telonero. Sí. Ellos tocan antes de nosotros. Exacto. Y nosotros éramos los principales. Y para decirte la verdad, soy todavía un gran fanático de esa etapa de Deep Purple con Coverdale y Glenn Hughes, y también fanático de Whitesnake por todos esos años. Así que haber tenido a Whitesnake en gira con nosotros, eso fue un gran placer. Entonces nos conocimos, y cuando yo salí de Quiet Riot en el 85,
David me pidió a mí y a Tommy Aldridge, que nosotros estamos ya en ese momento trabajando juntos para formar un grupo nuevo, que entráramos a tocar con Whitesnake, Okay. pero en el 85, que eso quiere decir que fue antes del disco 87 que fue grabado, pero todavía estaba la situación. Yo conocía bien que internamente había fricción entre ciertos músicos en el grupo de Whitesnake, y Okay. yo no quería dejar una situación para entrar en otra situación. Así que le dije no, gracias, y seguí por mi rumbo. Entonces, 2 años después, Tommy Aldridge y yo todavía no hemos había encontrado el grupo. No, pues, hicimos un par de formación que no estábamos muy satisfechos con ellas. Entonces, cuando de nuevo, 2 años después, nos llama la compañía de disco Geffen de Whitesnake para hacer el video. Ese fue cuando nos juntamos por primera vez, no solamente Coverdale, pero también Vandenberg y Vivian Campbell, y Tommy y yo, para hacer el video para Still the Night. Exacto. Y ahí fue donde hicimos la decisión, todos los integrantes, de que sí, vamos a hacer esto, porque teníamos mucho, mucho respeto, y también nosotros nos agradaba no solamente la compañía de todos los músicos, pero también su estilo musical. Exacto. Y nos pasamos unos cuantos años ahí, fantástico. Grabé el disco Slip of the Tongue con Steve Vai en el grupo, y sí, fuimos de gira, y tengo unas grandes memorias. Lindo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo ves la industria de la música hoy, con respecto al rock en general? O sea, me refiero al tema del mundo de los músicos. O sea, un bajista puede seguir, o sea, graba como se hacía en la década de los 80, o es distinto el tema de la producción musical de estos años, de hoy en día. Bueno, entonces tu pregunta es más sobre la producción. Exacto. Sí, Bueno, para ¿cómo ha producción evolucionado? en vivo o producción en un disco. En el estudio, ajá, en el estudio. En el estudio. Es que hay tantos pocos músicos veteranos que están haciendo discos hoy en día. Mira, Guns N' Roses, Metallica, Motley Crue, Def Leppard, AC/DC, no tienen que sacar un disco nuevo para llenar un estadio, para hacer una gira de estadio. Los fanáticos se juntan a estos eventos para celebrar una conciencia colectiva. Sí. Digamos, su pasado, Exacto. la experiencia que tuvieron, por ejemplo, cuando escucharon el primer disco de Motley Crue, o el primer disco de Def Leppard, o el segundo. Es para escuchar la música y para tener la experiencia de verdad de revivir esos momentos, que es otro grupo que también tiene eso. No hace falta sacar un disco nuevo. Y también con estos grupos, y te lo digo de experiencia con Quiet Riot, nos preguntan, bueno, ¿cuándo van a sacar un disco nuevo? El problema que hay es que el público que viene a vernos a nosotros tocar espera una expectación de ciertas canciones en la lista. Exacto. Y tenemos 75 minutos. Y la mayoría de las canciones son de los primeros dos discos: Mental Health, Condition Critical.
Cuando empieza a omitir, a quitar las canciones en la lista, la gente dice, bueno, vine a escuchar esta canción y no la tocaron. Exacto. Así que tenemos que incluirlo todos. Hoy en día tenemos una canción nueva que fue una canción que Alex Crossing, nuestro guitarrista, escribió con Kevin DuBrow. Y la canción estaba perdida en una computadora por muchos años. Y cuando nos juntamos, cuando yo me junté con ellos de nuevo, Alex, el guitarrista, me dijo: mira, encontré esta canción en la computadora y es Kevin cantando. Y lo que hicimos fue: yo le toqué el bajo, le agregamos batería de Frankie. Y esa canción que se llama Can't Hold On. Y es la nueva canción que nosotros tocamos durante el show, el concierto. Aparte de eso, las demás canciones son las canciones populares de la trayectoria de Quiet Riot. Bueno, Rudy, ha sido un gran honor poder hablar con vos. Y bueno, esperamos que puedas venir por Argentina, así vamos a ver un show de Quiet Riot y poder conocerte también en persona. Me sería mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Que Dios nos los vemos. bendiga. Bye Igualmente, querido. bye. Bye Bye bye. bye.